Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para nuestro camino. Con esa necesidad nos acercamos todos los días a la palabra de Dios, necesitados de ser iluminados por un mensaje que se originó en el corazón de Dios y que tiene como destinatario nuestras vidas. En nuestro estudio, lectura y meditación sistemática de las Escrituras, hoy nos concentramos en el Salmo número 89. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra pedimos tu bendición y asistencia. Lo hacemos, lo agradecemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 89 es un salmo real. Comienza con alabanzas y termina con quejas y con peticiones. Los primeros cuatro versículos muestran la intencionalidad de Dios de realizar un pacto creador-criatura para siempre. Y el salmista lo expresa de esta manera: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hay una introducción en el Salmo que destaca la misericordia de Dios, que no tienen límite, son para siempre, y por el otro lado, la respuesta, la actitud de la criatura, que expresa una alabanza, una adoración y un reconocimiento de esa misericordia de manera permanente. Desde versículo 5 en adelante nos encontramos con la soberanía de Dios, la exclusividad de Dios. Dios no tiene dioses con quien competir, no hay otros dioses, Él es el único Dios. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, dice versículo 5. Y en el versículo 6 se introducen algunas preguntas. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Dios? ¿Quién será semejante a Dios entre los hijos de los potentados? ¿Quién? ¿Hay alguien en el cielo que se iguale a Dios? ¿Hay alguien en la tierra que pueda compararse con Dios? Dios temible, Dios poderoso, versículo 7, en la gran congregación de los santos, formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Versículo 10. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste enemigos. Versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo, su plenitud. Tú la fundaste, el norte, el sur, tú los creaste. Versículo 13. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Quién en los cielos como Él? ¿Quién en la tierra se le compara? La soberanía de un Dios exclusivo. Desde versículo 15 en adelante, hay una referencia al pueblo en su relación con ese Dios. Bienaventurado el pueblo
que sabe aclamarle, cantarle, reconocerlo. Bienaventurado el pueblo que anda a la luz del rostro de Dios. 16. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Jehová es nuestro escudo, nuestro Rey es el Santo de Israel. Claro, frente a la soberanía, el poder, el amor y la misericordia de Dios, el pueblo recibe bendiciones. El pueblo es lleno de alegría, es ensalzado, es privilegiado, es fortalecido, es protegido. Bendiciones de aceptar la soberanía de Dios. Desde el versículo 19 en adelante, nosotros nos encontramos con la descripción del pacto. Versículo 19, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Versículo 20, encontré a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. No lo va a sorprender el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Versículo 26, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y yo le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Versículo 34. No olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Esta porción del Salmo describe el pacto y el compromiso que Dios había hecho con David. Un David ungido y que sería ungido para siempre y un Dios que respetaría su palabra y su promesa con David, a pesar de que David no siempre la respetó con Dios. Después hay algunos pasajes que destacan el lamento por una derrota. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. Versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará tu poder de la tumba? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, porque tus enemigos han deshonrado, los pasos de tu ungido. David se sentía, ¿no?, que los enemigos lo habían afligido y que parecía que Dios se había olvidado, y Dios le reitera que no se olvidó, que iba a mantener su pacto, su promesa y le iba a cumplir, aún a pesar de los errores y pecados de David. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Y el Salmo termina con la declaración: bendito sea Jehová para siempre. Amén. Y amén. Tal vez usted también, como David, sienta deseos, necesidad de expresar a gritos o desde el silencio de un corazón que oprime por las cargas de la vida: Dios, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Dios, ¿dónde están lo que muchos dicen, que eres amor, que eres misericordia, que te interesa en tus hijos? Tal vez usted esté tentado a pensar que se quedó solo y que Dios mira para otro lado. Tengo buenas noticias. Usted no tiene por qué estar solo, a menos que quiera. Pero Dios quiere hacerle compañía y lo hará si usted se lo permite. Deje a Dios acompañar, dirigir su vida a través de su palabra, de la Biblia,
muestra para todos nosotros un camino de fe y un camino de esperanza. Entregue a Dios su vida en este momento, así como está, con sus luchas, sus cargas, sus preguntas, sus problemas, y deje a Él actuar en su existencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos refugiamos en tu gracia, en tu poder y en tus promesas. Lo hacemos necesitados de ti. Bendice a todos nuestros amigos, su familia, su trabajo, su salud, sus luchas, y que todos podamos ser dirigidos por tu absoluta soberanía. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue muy bueno poder estar juntos una vez más y les envío un abrazo de corazón. Deseo el mejor de los días y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.